Adidas lanza colección de tenis en forma de pan dulce. Aquí te digo cuánto costarán. Ana Gabriela Guevara se va con todo contra el equipo de natación artística. Víctor Wembanyama, el basquetbolista francés a quien muchos llaman el jugador más esperado en la NBA de todos los tiempos. Esta noticia es para todos los amantes del pan dulce. Pues la empresa de tenis alemana Adidas ha lanzado una nueva colección de tenis llamada Superstar y tiene la forma de una concha de pan dulce. Sí, las conchas que nos echamos en la mañana con un cafecito. Adidas pretende acercarse más al público mexicano con esta nueva idea. Pues conocerán algo, hablan al tanteo. Seas mamo. Y es que la neta sí se ven chidos. Los relieves que tiene sí te hace pensar que es una concha de verdad. Uno de los panes más icónicos en México. Al chile ya se me antojó una. Bueno, es mamo. Y por supuesto que también lleva las tres franjas a los costados, características de la marca Adidas. Y con un peluche así en el tenis que simula el azúcar en la concha. Y no solo eso, pues la colección se presentará en tres sabores: los de vainilla, los de fresa y los de chocolate. Chaparra, tráeme una concha, super please. Se dice que la idea surgió hace poco, cuando las panaderías Tomasa y Santas Conchas de la colonia Roma en la Ciudad de México regalaron conchas de fresa, de chocolate y de vainilla en bolsas con el logotipo de Adidas. Y la especulación aumentó más cuando desde el Instagram de Adidas publicó una foto de estos panes con la leyenda: estamos horneando algo tan delicioso que no te podrás resistir. Y publicaron un pequeño adelanto de cómo será este nuevo modelo. De acuerdo a Adidas, esta nueva colección representa la fusión perfecta entre la cultura contemporánea, el street style y la pasión de los mexicanos por su comida icónica. Ya, cuchurro, yo quiero unos, pero ya dime de cuánto va a ser el madrazo. Los tenis concha ya están a la venta a partir de este 15 de mayo en venta exclusiva solo por la app gratuita de Adidas y ya pronto estarán en todas las tiendas. Su costo será de $2,399, algo así como unos $120. Y pues esperemos ya verlos en físico a ver qué tal se ven. A mí la neta sí me gustaron. Ahí sí me animo a comprarme unos, se los mostraré por aquí. Amigos y amigas, Ana Gabriela Guevara. Antes de empezar con el por mí que vendan calzones, pongamos en contexto de qué se trata. Como algunos de nosotros ya sabemos, nuestras atletas mexicanas de natación artística ganaron 2 medallas en el mundial que se llevó a cabo en Egipto. Y se comentó mucho que para lograrlo tuvieron que vender trajes de baño y gracias al apoyo de la Fundación Telmex es que lograron ir a este mundial. Hasta el propio Felipe Calderón retuiteó algo al respecto, que el gobierno actual no apoyaba para nada a los deportistas y que en la CONADE había corrupción, etc. Y bueno, después de todo este alboroto respecto a este tema, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pidió su derecho de réplica y dio fuertes declaraciones en el programa de radio El Hueso. ¿Pero qué fue lo que dijo, cuchurro? Ya dinos el chisme completo, por favor, hombre. Y pues empezando, la exolímpica y ganadora de una medalla de plata, Ana Gabriela Guevara, tachó de mentirosas al equipo de natación artística y aseguró que deben 40 millones de pesos que no han justificado. Diosito nos agarre confesados. Son unas mentirosas, porque son 40 millones de pesos invertidos. Tienen entrenadores, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él dio la orden de entregar el apoyo aún con el COVID. O sea que aunque no hubiera competencias próximas por la pandemia, ellas siempre recibieron sus apoyos de manera normal. Y resaltó que los apoyos con los que lograron ir al Mundial de Egipto fueron otorgados por la CONADE y que aparte algunas de ellas también reciben apoyos de la SEDENA. Y ya después de todo esto vino el famoso: por mí que vendan calzones, trajes de baño, abón, topper, lo que sea, pero ellas y sus entrenadoras son unas deudoras, pues les hemos dado 40 millones y varios millones están aún sin justificar. Híjole, pues la verdad, cuando salió la nota de las nadadoras olímpicas que habían tenido que vender trajes de baño y todo lo que se habló, en lo personal sí me dio mucho coraje. Dije, ¿qué pasó con Ana Gabriela Guevara? Ella cuando fue deportista fue de las que más se quejaba con la CONADE y ahora que está ahí, pues es el momento de que ella aporte a los nuevos deportistas, ¿no? Ella ya estuvo en ese lugar, pero ya después de estas declaraciones, pues ahora sí uno ya no sabe a quién creerle. Y yo te pregunto, ¿quién será la mala o las malas del cuento? ¿Tú qué opinas al respecto? Amigos y amigas, hablemos de Víctor Wembanyama, a quien muchos le han llamado el jugador más esperado en debutar en la NBA de todos los tiempos. Wembanyama, de 19 años, mide 2 metros 26 centímetros y es francés de nacimiento. Actualmente juega para el Metropolitans 92 de París y que por cierto recibió un saludo de una exestrella de los Spurs, el también francés Tony Parker, quien ganó 4 títulos de la NBA con el equipo de San Antonio y que tuiteó una foto de Wembanyama cuando era muy joven, portando la camiseta número 9 que
usaba Tony Parker. Y es que es muy probable que el prospecto más esperado en la NBA sea seleccionado por los Spurs de San Antonio, ya que fueron los ganones en la lotería para la selección número 1 en el draft de este año. Y lo más seguro es que en esta primera selección vayan por el jugador francés. De hecho, en la ciudad de San Antonio salieron a celebrar por las calles esta gran noticia. Los Spurs de San Antonio ya han ganado 2 veces más este gran premio de ser la primera selección en el draft. ¿Y qué fue lo que pasó? Que eligieron a David Robinson y la segunda vez que les tocó, eligieron a Tim Duncan. Nada más y nada menos que 2 miembros del Salón de la Fama. El joven prospecto francés también fue elogiado por uno de los mejores futbolistas del momento, Kylian Mbappé. Chequen la altura del joven francés enseguida de Kylian Mbappé. Gracias, mamo. Y pues hay que familiarizarnos con el apellido Wembanyama, porque estoy seguro que va a ser un gran basquetbolista y que la va a romper en la NBA en un futuro no muy lejano. Y es que regularmente los jugadores más altos de la NBA tienen habilidades para defender el aro o para hacer tiros de cerca a la canasta y ya. Y lo que hace diferente a Víctor Wembanyama es que es muy hábil para botar la pelota, es bueno haciendo tiros de 3 puntos, o sea, de larga distancia, cosa que nunca se había visto en jugadores de este tamaño. Es considerado un nuevo talento generacional con todas las herramientas de este bello deporte llamado básquetbol. Y pues esperaremos con ansias su debut en la NBA. Y pues muchas gracias, amigos. Yo soy el Cuchurro y espero vernos pronto con más noticias en un próximo video. Bye.